amigas y amigos cabagunos, ahora vamos a tener un video de introducción al bordado de fantasía. Les pregunté si les gustaría que aprendiéramos a trabajar con esta hermosísima técnica y todos ustedes me dijeron que sí les gustaría. Entonces, bueno, vamos a ello. Para empezar, ¿qué es el bordado de fantasía? El bordado de fantasía es un bordado como el que estamos viendo exactamente, que maneja distintas técnicas para realzar distintos elementos. Por ejemplo, si te fijas, la puntada que tiene esta fresa es totalmente distinta a la puntada que tiene la cesta, a la puntada que tienen nuestras hojas o que tienen precisamente los tallitos de las fresas o la parte de arriba de la canasta o la otra flor. Eso es lo que enriquece mucho los bordados de fantasía, que cada elemento por lo general va con una puntada distinta que es en 3D y que hace que realce muchísimo el trabajo. De hecho, quedan muy, muy pachoncitos, muy bonito. ¿Qué es lo que necesitamos para este tipo de trabajo? Bueno, lo que necesitamos, este trabajo sí se hace forzosamente con estas arillas. Necesitamos nuestra tela que vamos a trabajar, ya sea que la tela venga impresa o tú le puedes calcar la imagen que quieras. Para eso ya sabemos que tenemos un video en el que les enseñé cómo calcar una imagen. Entonces ya la imagen que tú quieras bordar, no te tienes que preocupar de si en tu localidad o en el puesto en el que tú compras no tienen la figura de la que tú tienes mucha ilusión. Vamos a necesitar un ensartador y de preferencia agujas grandes, 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 grandes. Y nuestras tijeras cortadoras. Yo ahorita te voy a enseñar cómo bordar con nuestro hilo cristal o estambre delgadito, como lo conozcas, aunque como les decía en el otro video, este tipo de bordado también ahorita se está poniendo muy de moda, que las puntadas que maneja también las puedes ocupar en listón delgadito. Entonces ya sabes que con esto puedes ocupar estambre delgado, estambre grueso, listón o lo que tú quieras. Aquí, antes de comenzar, te quería enseñar algo. Hay dos tipos de bastidores, que son estos circulitos que aprietan. Esto yo honestamente, cuando yo empecé con el bordado de fantasía, yo seguía a muchas youtubers muy buenas, pero ninguna de ellas me explicaba cuál era la diferencia entre este bastidor y este otro. La diferencia entre este bastidor y este es evidentemente este resortito. Este resortito a mí me ayuda a que cuando estoy bordando, cuando ya bordé cierta parte, por ejemplo, ya bordé toda esta parte y necesito mover mi bastidor a este lado, obviamente cuando apriete de este lado también va a agarrar partes muy pachoncitas de la tela que ya está bordada. Y si no es un bastidor que tenga este resortito para que se adapte, con un bastidor como este que es fijo, es imposible que lo vayas a poder prensar, porque obviamente esa parte ya está demasiado pachoncita de la tela y lo único que vas a hacer es volar todo tu trabajo, despedazarlo. Entonces, yo de preferencia te recomiendo que para este tipo de trabajos siempre ocupes bastidores de los que se adaptan dependiendo del grosor y que solito el resortito se adapta. Si no tiene nada de grosor tu tela, digo, salvo la tela, se aprieta perfecto. Y si tu tela ya tiene un poquito de pachoncito, de que esa parte ya la bordaste, se va a adaptar muy bien. Con este estilo hay muchos tipos de bastidores, muy cómodos, muy bonitos, etcétera. Este bastidor te sirve muy bien para cuando precisamente lo único que vas a bordar está aquí adentro. Entonces, cuando quites el bastidor no tienes que estarlo moviendo y peleándote con la tela. Como te digo, esto es un tip básico porque la verdad, cuando yo empecé a bordar, que yo quería con bastidores así que no son elásticos, apretar una parte que ya estaba bordada, híjola, no sabes cómo sufría porque obviamente no se apretaba, no se cerraba, etcétera. Entonces, bueno, ya ahí tienes un tip básico para bordar fantasía, que tienen que ser bastidores que se adapten, perfecto. Bueno, ¿cómo se coloca el bastidor? Para empezar, tu bastidor tiene dos piezas, la interna, obvio, y la externa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra tela sobre el bastidor, dejando el elemento a bordar lo más en el centro posible, y entonces ya le vamos a colocar la pieza de encima presionando sobre de la pieza inferior a modo de que se apriete y esta parte de la tela quede muy muy tensa.
poco a poco lo vas metiendo. No te preocupes, es normal que al principio, sobre todo en estos bastidores rígidos, sí cuesta un poquito de trabajo ponérselo y apretarlo, ¿ok? Listo, ya que lo tenemos así, nuestra tela está bien, bien durita. Este tipo de puntadas sí es imprescindible que ocupes bastidor. Tú sabes que yo casi no bordo con bastidor. De hecho, el punto de cruz yo no lo bordo con bastidor. Me es mucho más fácil de la otra manera. Pero con el bastidor, estas puntadas te quedan muy bien. Te soy honesta, yo una vez traté de bordar una virgen sin bastidor. Y la verdad es que solamente hice desastres. Entonces, aprovecha el bastidor. La verdad es muy amigable y puedes hacer cosas muy, muy lindas. Lo que sigue es, obviamente, agarras tu aguja, ya sea que le atines tú solito así a meterle el hilo, como este que tiene el ojal súper grande, o te das una ayudadita con tu ensartador, como tú te acomodes. Cortas la cantidad de hilo que tú requieras y le haces un pequeño nudito. El nudo no tiene que ser muy grande porque finalmente esta tela es de poro muy cerrado, es de puntada muy cerrada. Entonces no necesitas hacer un nudo demasiado gromoso, perfecto. Ahora lo que sigue es que mira, las maestras de bordado usualmente te dicen que empieces de la mitad del trabajo y de ahí ya te sigues para abajo y para arriba. Yo honestamente te voy a ser bien franca, yo siempre bordo de la orilla y me sigo así para que cada elemento me quede perfecto. Por ejemplo, en este caso de la flor, obviamente yo empezaría aquí y de ahí me seguiría rellenando todo lo que es este pétalo. Yo no le veo ningún sentido a empezar de en medio si de todas formas voy a terminar allá y voy a terminar acá. Sé que las que ya son expertas a lo mejor ahorita me están diciendo de cosas, pero así lo bordo yo y la verdad mis trabajos a mí me han gustado mucho, cuando menos, y creo que han quedado bastante bien. Y digo, de muestra, te pongo la fresa, te pongo la hoja, esa flor. Dime qué tiene de desproporcionada esa flor, o los tallos, el cesto. Está perfectamente bien proporcionado. Y por ejemplo, es que de verdad, a mí por eso me resulta absurdo empezar del en medio. Por ejemplo, en esta cesta, ¿por dónde empiezo? Por el en medio. ¿Esto sería el en medio o esto sería el en medio? O sea, no. Empiezo de una orilla y de ahí voy trabajando hacia adentro. Pero bueno, esa es mi manera de trabajar. Y entonces ya comienzo, metes tu puntada, recuerda hacerlo bien en la orilla y llevando la dirección que tú vayas a querer que lleve la flor. Yo en este caso quiero que todas las líneas queden así, pero si tú quisieras que quedaran diagonales, pues entonces la comienzas diagonal. Acuérdate que tú aquí juegas con las puntadas. Entras y sales ahí mismo, pero a un pequeño, pequeño ladito. Hazte cuenta que dejamos, mira que es una nada, un milímetro. Yo salí y entré para que lo veas más gráficamente, pero de igual manera lo podrías hacer empujando simplemente la aguja de esta manera. De esta manera, saliendo lo más cerquita que puedas para que entonces ya continúes y así vamos trabajando. De esa manera manejamos que en la parte de atrás no estemos desperdiciando hilo y aparte queda mucho más prolijo nuestro trabajo. Para terminar, de igual manera en el trabajo vas a hacer en la parte de atrás un nudito y listo. El nudito en la parte de atrás, cuando terminas el trabajo, por supuesto lo vas a agarrar de los hilitos que tú tienes aquí en la orilla, como este, ajá, para que no fractures la tela. Acuérdate de dos cosas muy importantes. Si bien se trata de apretar muy bien el punto para que el hilo no me quede aguado, tampoco se trata de que quede tan apretado que arrugues la tela. Entonces siempre ten mucho cuidado con eso. No te apures. Si vas empezando con la técnica, es obvio que todavía te tienes que familiarizar. Y a lo mejor algunos de tus trabajos no van a quedar tan perfectos. Créeme, a todos nos pasa. Tú relájate y disfruta de tu trabajo. Bueno, si quieres que continuemos con estos videos tutoriales y que ahora ya comience a enseñarles las puntadas, y que ahora comience a enseñarles las puntadas, como la puntada de petatillo, que es como esta, o que les enseñe puntadas como precisamente la de la florecita, que es una puntada muy coqueta, o la de cadeneta, que es con la que está hecho el tallo, por favor no dejes de dejárnoslo en los comentarios, y yo con gusto les haré esos videos de esas puntadas, para que hagas unos trabajos hermosos, y como siempre puedas presumir que los hiciste tú.
Les mando un beso, que tengan linda tarde. Bye.